Mediados del siglo XVII, tiempo de poderíos coloniales, de guerras y de trata de esclavos. América Central y del Sur están ocupadas principalmente por España y Portugal. El control de las islas del Caribe se encuentra en disputa entre Francia, Inglaterra y España. Las pequeñas Antillas forman parte de este reparto. En ellas habitan y resisten los indios caribes, llamados también Calínago o Calíponas. En este contexto inicia la historia del pueblo garífuna. Resulta que los holandeses trajeron un gran contingente de negros del África para llevarlos a Brasil y a Colombia. Pero resulta que no pudieron llegar a esos países porque en eso sopló un viento y ese viento hizo posible de que el barco de esta gente naufragaran frente de la isla de San Vicente. Y una vez que los negros esclavos se encontraban en la isla de San Vicente, comenzaron a tener hermandad, comenzaron a tener fraternidad y solidaridad con los nativos de la isla de San Vicente. Y eso hizo posible de que esa relación llegaran a mezclarse entre sí. Pues en realidad San Vicente es central porque es el sitio de la etnogénesis. Difícilmente las historias de los pueblos tienen un punto de partida, tienen un arranque, y en el caso de la cultura garífuna, pues en efecto ellos se remiten a San Vicente. Por supuesto no es tan sencillo el hecho de que hablemos de que un grupo de negros africanos escapando de la esclavitud llegaron a las Antillas Menores. En realidad la identidad de Calípona es una identidad arqueológica que existía previo a la llegada de los españoles y que precisamente logra perpetuarse como una identidad cultural gracias al encuentro y a la fusión con los esclavos negros. Viennent d'horizons très très différents, parlent des langues africaines très différentes, sont arrivés même à des époques différentes. Ils ont donc besoin d'une langue de communication. La seule qui s'offre à eux, c'est la langue, alors qu'on appelle caraïbe, mais en fait qui est cette langue arawak parlée par les femmes avec ce dialecte spécial des hommes qui est à base lexicale caribe. Bon, donc ils reprennent le tout. Ils reprennent aussi toutes les rites et les coutumes. Un siglo después, la población negra en San Vicente ha ido aumentando debido al arribo de esclavos cimarrones, venidos de islas cercanas o traídos por colonos y viajeros diversos. Algunas crónicas de esta época registran las primeras distinciones entre la población de la isla. Los viajeros, en efecto, siempre hablaron de dos bloques, de dos grupos. Hablaban de los caribes en general y empezaron a hacer una distinción entre caribes rojos y caribes negros, definiendo más a los caribes rojos como la carga amerindia, como el pueblo menos mezclado,
y los Caribes negros, cuyo término sintetiza muy bien la génesis del pueblo garífuna, Caribe por amerindio y negro por África. San Vicente e islas vecinas se han convertido en puntos estratégicos para el control del territorio, y el avance de los ingleses sobre estas es inminente. La mayor resistencia la presenta la población negra, y aquí la historia destaca al líder que más tarde se convertirá en el primer símbolo en la memoria garífuna, Joseph Satuyé. In St. Vincent, there were garífuna. There were also, of course, black people who were slaves. During the military confrontation between the British and the garífuna in St. Vincent, the British used their slaves or the ex-slaves as a part of the military force against the garífuna. It was a case of divide and rule. La ofensiva inglesa entonces es claramente dirigida contra los caribes negros, a quienes finalmente derrota, hace prisioneros y les impone un nuevo destierro. Finalmente el pueblo fue dividido porque las distinciones entre rojos y negros debieron de haber sido muy relativas en función del proceso del mestizaje. Muchos rojos precisamente podrían haberse considerado más negros que rojos, o los negros probablemente más arahuacos, más caribes. No se sabe la cifra exacta, pero el 2 de febrero de 1797, 9 naves inglesas zarpan cargadas con alrededor de 5.000 hombres. Después de una larga y penosa travesía, donde mueren gran cantidad de prisioneros, el 12 de abril de 1797, solo alrededor de 2.500 caribes negros son desembarcados en la isla de Roatán, bahía de Honduras, en los mares de América Central. Desterrados, desarraigados, pero sin duda con la noción de una identidad que se ha ido construyendo en su peregrinar. La historia registra que al tomar contacto con los españoles en estas nuevas tierras, uno de los jefes caribes dijo: "Yo no soy inglés, ni francés, ni español. No quiero ser nada de esto. Soy un caribe sin sujeción. No quiero ser nada más". En América Central, nuevamente el fantasma de la guerra. España e Inglaterra se disputan la costa. España acoge a los caribes negros, quienes se desplazan al continente y se ubican en las cercanías de Trujillo, principal fuerte de defensa en la costa hondureña. Et donc de cette expérience traumatisante et peut-être de ce petit nombre, il se trouve que la langue va se constituer comme langue fermée. On a l'impression que le groupe se solidifie comme groupe, avec une identité qui devient très, extrêmement forte, en tout cas une identité linguistique très forte. La costa, para centrarnos en el escenario que tú piensas, ya tenía población negra africana. Estos son las poblaciones que nosotros conocemos como los negros coloniales, la población negra colonial, que no tiene una relación con los garífunas. Ellos llegan a lo largo de la colonia, responden a otro tipo de demandas. Les seules personnes avec qui on pense qu'il y a eu intégration, c'est avec un groupe de noirs haïtiens qui sont arrivés à Trujillo à peu près au même moment que juste après la sortie de Roatán. Là, il semble qu'il y ait eu en fait des mariages et qu'il y ait une partie de français créole qui n'a pu venir que d'Haïti dans le français qu'on rencontre. Hey.
Los Garinagu desarrollaron un conjunto de creencias y una espiritualidad basada en el culto a los ancestros. A través de los ritos del Dugu y el Chugu, se establece contacto con estos para solicitar su intervención en la salud de un individuo y en el bienestar de la familia y la comunidad. Después de la llegada de los garífunas a tierra firme, una inmensa mayoría empezó a formar parte de la soldadesca de Trujillo. Otros fueron agricultores, algunos espías y otros contrabandistas. Porque los garífunas hacían contrabando entre Trujillo y Islas de la Bahía, Belice. A raíz de esa actividad, empezaron a buscar un punto equidistante para que pudieran seguir haciendo esa actividad económica. Incorporados a la defensa de la costa, muchos caribes negros se quedan en la zona, pero una gran parte de ellos inicia su dispersión por América Central en búsqueda de la supervivencia. The arrival of the Garinagu in Belize actually started from about 1802. They came primarily because work was available for them in the mahogany camps. You have to keep in mind that in 1802, the Garifuna had been in Honduras not more than 5 years. They were strangers, they were looking for their own economic livelihood. And so moving to Belize was very much an effort for them to get a livelihood, which was not at that time secure in Honduras. Bueno, según la historia oral y escrita, pues los garífunas llegan a Guatemala, a las costas atlánticas de Guatemala, en 1802. Bueno, según se nos cuenta, de que Marcos Sánchez Díaz fue el fundador de Livingston. El siglo XIX no ha traído calma a la historia de la región. En las primeras décadas inician las guerras de independencia. Entonces el general Francisco Morazán mandó sus activistas a entrevistar a los negros caribes. Y así fue como Hualumugu, este personaje que usted ve en este libro, organiza un gran pelotón de negros caribes y se incorporan a la lucha como patriotas. Debido a su alianza anterior con los españoles, los caribes negros se encuentran en una encrucijada, pero muchos de ellos abrazan la causa morazanista. 1823. Se crea la Unión de Provincias de Centroamérica y emergen nuevos conflictos. Pero había una parte de los garífunas que ya no querían la guerra, ya no querían participar en guerra, puesto de que estuvieron 30 años luchando en la isla de San Vicente. Miraron muchos derramamientos de sangre. Ellos querían vivir en paz. Ante tal situación, de 1830 en adelante, se dan los desplazamientos más importantes de los Garinagu en América Central. En 1832, Alejo Beni dirige un grupo hacia Belice. Otros se desplazan hacia Guatemala y un poco más tarde, Jean Zambola dirige otro importante grupo hacia Nicaragua. Belice se ha convertido en colonia inglesa y se le da el nombre de Honduras Británica. Sus ocupantes son grandes empresarios que explotan las maderas tropicales, utilizando aún la mano de obra de esclavos. All right, the reasons for selecting the southern part of Belize, and especially the communities of from Dangriga south to Barranco, one is that the British and the British, although they wanted the labor of the Garifuna people, they also made sure that they remain away from the
predominantly slave, black population, so that they don't contaminate that slave population with their ideas of freedom. En Guatemala, la población garífuna se ha establecido a orillas de la bahía de Amatique, en el departamento de Izabal, y fundan la comunidad de La Buga, la que después tomará el nombre de Livingston. En Nicaragua, los garífunas llegan a la costa atlántica y se establecen a orillas de la Laguna de Perlas, región habitada por indios misquitos, ulúa y ramas. Aquí estaba todavía bajo el protectorado británico. Luego de fundar la comunidad de San Vicente, se funda la comunidad de la fe y otra comunidad que se llamaba Lauba. Orinoco se establece en 1912, que es la comunidad más joven. De esa manera, a mediados del siglo XIX se empiezan a configurar los asentamientos que los Garínagu ocupan en la actualidad. Alors, au niveau linguistique, ce qu'on peut dire, c'est que donc ils ont repris la langue des Indiens, qu'ils y ont intégré les empreintes du français, et arrivés au Honduras, eh bien, ils vont la réouvrir à l'espagnol. Il y a aussi des emprunts à l'anglais qui marquent très clairement les époques où ils font tout d'un coup alliance avec les Anglais contre les Français. Donc on peut voir tout ça simplement dans l'emprunt du lexique. La indépendance se a consumado. La unión de provincias se ha disuelto y se han establecido fronteras y aduanas. Es el momento en que las pequeñas repúblicas buscan configurar sus identidades nacionales. Se crean escudos de armas, banderas, se levantan monumentos a los próceres y se oficializa la historia nacional. En estas primeras imágenes de nación, los indios y negros son relegados y despreciados por la ideología dominante. Consciente o inconscientemente, muchos de estos textos realmente eran discursos que pretendían reivindicar o mostrar que los garífunas eran un atraso para la nación. Y estos escritores mestizos, retomando, por ejemplo, aquella ideología liberal de la dicotomía entre civilización y barbarie, representaron justamente a los garífunas como bárbaros. Los mestizos son la luz y los indígenas y los negros garífunas son la parte que representa la barbarie en Honduras. A mediados del siglo XIX, los Garínagu abrazaron al cristianismo, al que imprimieron sus propias formas en un sincretismo particular. Las prácticas de los Garínagu fueron mal percibidas por la iglesia y la sociedad durante mucho tiempo. Sin embargo, dos hechos de la última década del siglo XIX muestran que la presencia de los caribes negros en América Central ha tomado cierta importancia. With the priest I said that had came in the 1860s, he had been around for a long time. And he also had a very interesting idea, which is a pan-Garnifuna thing. He wanted to set up a Garnifuna mission, not a mission in Belize or in Guatemala or in Honduras. He wanted to cover the whole area. The church did not like that. The political government didn't like that, which was probably the first and last time that anyone ever thought of the Garífunas as a nation. En 1886 se forma en Honduras la primera organización garífuna llamada Comunidad de Cristales y Río Negro. El objetivo principal de la organización es la lucha por la legalización de sus tierras. En 1901, la comunidad recibe del presidente Manuel Bonilla la legalización de las tierras que ocupan actualmente.
Con el siglo XX llegan las compañías bananeras a América Central. Esto va a marcar el rumbo económico y político de la región durante casi todo el siglo. Entonces comenzaron a firmar contratos leoninas por las principales y por las mejores tierras que se había dado en el territorio de Honduras. Entonces esas transnacionales comenzaron a sembrar bananos desde la zona del departamento de Atlántida hasta el departamento de Cortés. Fue así que las compañías transnacionales fueron convirtiéndose los principales empresarios del banano en Honduras. Paradójicamente, al tiempo que las compañías bananeras extienden sus dominios, cada país se esmera en el fortalecimiento de su identidad nacional. El siglo va a estar marcado también por una abierta y agresiva ola racista en contra de la población negra en todo el continente americano. Y Centroamérica no será la excepción. Un periódico del Partido Comunista de Honduras, que se llamaba El Martillo, sacó un artículo el día 22 de abril de 1929 y decía: guerra a los negros, raza ignorante y deforme, cuya sola presencia infunde asco y repugnancia. Tantos brazos desocupados, tantos hombres sin trabajo, tanta vagancia, tanto vicio. Porque los negros trabajan a cualquier precio y a cualquier hora, con sumisión y humillación. Sacaron a relucir el decreto que quiso emitir Ernesto Cruz de que los garífunas eran indeseables, que era una raza inferior y que por lo tanto debe de haber un decreto para que fueran expulsados de Honduras. Ante el auge económico, las compañías deciden importar mano de obra y esto revive una contradicción generada en la historia de los diferentes grupos de población de origen africano. Pero ellos querían mano de obras de negros traídos de Jamaica. Y los gringos comenzaron a concientizar a los negros jamaiquinos para que ellos se consideraran superior, para que ellos se consideraran mejores que los negros caribes que estaban trabajando con estas compañías transnacionales. Fue así que comenzó la segregación racial entre los negros. In the past, the animosity was because of the information that was fed to them that they were better than us, right? So because of that superiority and inferiority complex, you know, they being the lord and masters because of their inheritance from the British. And they were the superior ones and we were the inferior ones. And they would insist that we know our place. There are, for example, folk stories of these blacks, of leading the British to find the Garifuna in their hiding spots. And so the Garifuna ended up hating pretty much the Anglophone or the English-speaking blacks. And it's always important to keep that in mind. Two black people, but they were separated by the British for their own purposes. En Nicaragua, un tratado ha reincorporado la región de la Mosquitia al país, pero a través de concesiones pasa pronto a manos de grandes empresas norteamericanas. La situación de la población no experimenta gran cambio. Más de tres siglos de historia de desconfianza mutua entre la Nicaragua del Pacífico, la Nicaragua española y la costa caribeña, bajo la influencia británica primero y del enclave norteamericano después, fue el sustrato de una relación entre el Estado nicaragüense y la costa desde el inicio conflictiva.
La costa caribe no era considerado Nicaragua. Esto era la Mosquitia y la otra parte era Nicaragua. En 1912, el líder jamaiquino Marcus Garvey funda la Asociación para el Desarrollo del Negro y realiza una campaña por los Estados Unidos y Centroamérica, y desde Costa Rica lanza un mensaje de empoderamiento al pueblo negro. Garvey y sus ideas sin duda despertaron inquietudes en la población negra de América Central. En Belice, el periodista garífuna Thomas Vincent Ramos funda en 1924 la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Caribe e inicia con esto el proceso organizativo que impulsa el empoderamiento garífuna. When Thomas Vincent Ramos came from Honduras, he saw the amount of work that we were doing in the logging industry. We were really rolling out the logs and enriching the Englishmen, right? So he started to lobby the governor and the government that they would acknowledge our contribution to the economy of the country. Thomas Vincent Ramos wrote the governor of this country then, British Honduras, and he and two other men, Pater Leon Hernandez and another man, that we celebrate the arrival of the Garinago to Belize. En el resto de la región, la instauración de dictaduras genera guerras civiles y represión. Surgió un dirigente liberal que se llamaba Justo Humberto Umaña. Entonces él se penetró a las comunidades garífunas a hablarles sobre la necesidad de derrocar a la dictadura de Tiburcio Carías Sandino. Y además que él estaba interesado que los garífunas, a través del contrabando que estaban realizando de Belice, de Livingston, de otros países centroamericanos, para que estos garífunas pudieran traer armas para Honduras, para Justo Humberto Umaña. Se filtra una comunicación. Entonces fue así que Tiburcio Carías Sandino preparó para penetrarse a la comunidad de San Juan para capturar supuestamente a los garífunas que estaban transportando armas de Belice para Justo Humberto Umaña. De esa manera, los soldados de Progreso, los soldados de Tela y más los soldados que vinieron de Tegucigalpa obligaron a los garífunas que excavaran su propia tumba en la ribera de la playa de San Juan, y allí fueron fusilados 8 garífunas. Esto provoca en 1937 una nueva migración masiva de garífunas de Honduras hacia Belice, de la cual, según los registros, se funda la comunidad de Hopkins. En medio de esta situación, Thomas Vincent Ramos, en Belice, rodeado de activistas garífunas, continúa incansablemente la lucha por el reconocimiento de su pueblo. T.V. Ramos was not born in Dangriga, but Belize nurtured T.V. Ramos. He found a soil here, he found a people who are able to nurture, who are able to hold the dream. And along with men like Mateo Avaloy, Domingo Ventura, Pantaleon Hernandez, C.J. Benguche, and the women like Miss Terry, Miss Auntie Musha, right, Mrs. Martinez, Darius's mother, and relatives, etc., they nurtured a movement that has stood over 65 years. At first, they chased him away, right? But he was persistent. For 5 years, he went back with the same request. So finally, to get rid of him, they said, all right, have it, now get away. Right? So the 19th was first celebrated as a public and bank holiday here in Dangriga in 1941. A
partir de ese momento, el Settlement Day, día del asentamiento garífuna, se representa cada año en Belice, cargado del simbolismo histórico y cultural de los garínagu. El 13 de noviembre de 1955, a la edad de 68 años, muere Tibi Ramos, dejando un gran legado a los garínagu y a la vez convirtiéndose en otro fuerte símbolo de la historia y la lucha garífuna. Crisis económica y agudización de los conflictos. Inicia la migración de jóvenes garífuna junto con las primeras olas de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. Había una apertura por parte de los Estados Unidos hacia los nuevos emigrantes en ese momento. Entonces, aunque tuvieran dificultad con la lengua, aunque tuvieran dificultad con otras cosas, pero sí podían conseguir trabajo con facilidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, nosotros nos encontramos con que todo mundo tiene su propia identidad, todo mundo habla su lengua, todo mundo se identifica quién es, de dónde viene. Entonces yo pienso de que fue un despertar para nosotros. En la misma década, en Norteamérica, surge el reverendo Martin Luther King y su lucha contra la segregación racial. But 100 years later, the Negro still is not free. Y esa lucha de Martin Luther King no solamente se quedó en los Estados Unidos, sino que rebasó la frontera del mundo. Y esa iniciativa llegó a los países que estaban luchando precisamente por sus derechos civiles, el caso de Honduras. Y eso nos sirvió a nosotros, los negros, para que organizáramos la Sociedad Cultural Lincoln, que tenía un precepto, tenía una filosofía de luchar contra la segregación racial, contra el racismo y contra la injusticia de los derechos humanos. En la década de los 70 surgen movimientos populares armados, guerras civiles en Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Los garínagu se encuentran nuevamente con el reto de su definición frente al conflicto. Un momento fuerte para los garífunas, precisamente cuando se recrudece el tema de la guerra, hubo una como posición, un posicionamiento de nuestros abuelos, de los ancianos y todo, como una cuestión, mire, no nos metamos, ¿no? O sea que no hay que meterse en esto. De hecho, la cultura garífuna es algo muy africano, opta mucho por el silencio, ¿no? Eso tiene una explicación histórica. Pero también la explicación histórica de esto es que los garífunas, en su subconsciente, en la memoria colectiva, había vivido 200 años de guerra en San Vicente, pues, ¿no? Luego, hasta ahora vamos entendiendo algunas cosas que pasaron, porque todos sabíamos que había presencia de la guerrilla en el lugar, y también había presencia de militares en el lugar, y nunca hubo un controlazo, ¿no? Entonces no pasó mayor cosa. Entonces decíamos, mami, ¿aquí qué está pasando, no? Bueno, entonces decíamos, bueno, el lugar es bendito, es protegido por nuestros ancestros, y todo esto para que realmente no pasen esas cosas. A pesar de esta situación, la organización garífuna avanza en Centroamérica. En 1977, miembros de la Sociedad Cultural Lincoln, entre otros, fundan la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE. En este mismo año, en Belice, es declarado oficialmente el 19 de noviembre, fecha del asentamiento garífuna, como día de fiesta nacional. La organización iniciada por Tibi Ramos toma el nuevo nombre de National Garífuna Council.
Al mismo tiempo, el joven garífuna beliceño Andy Palacios ha encontrado en la música una forma de expresión de la cultura de su pueblo y busca hacerla escuchar. ...1979... triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. La nueva política y las particularidades de la población de la costa atlántica generaron problemas de entendimiento mutuo. Durante los años 80, la costa vivió un conflicto armado de gran intensidad. Debido a errores iniciales del Frente Sandinista, que llegó al poder en 1979, en sus políticas hacia la costa, la población costeña, indígena y afrodescendiente particularmente, reaccionó demandando una serie de derechos. Estos derechos se concentraban en el tema de la tierra, los recursos naturales, la participación social y política, a la identidad étnico-cultural en tanto pueblos diferenciados. Y durante los 45 años de el antiguo régimen, la dictadura somocista, nosotros no habíamos visto ningún tipo de progreso en esta comunidad de Orinoco. Entonces el pueblo ha decidido de tomar las armas y ser fiel a nuestro proceso revolucionario. Quizás por el buen ejemplo, los buenos consejos de nuestro antepasado, Juan Zambola, que él ha dicho aquí a su pueblo de Orinoco de ser fiel a sus líderes. No hubo un combate vivo en la comunidad. Hay bastantes cosas que dicen los ex contra, pues. Dicen que cuando ellos intentaban atacar la comunidad, veían animales sin cabeza, que no tenían fuerza ni podían atacar la comunidad. Y desde la comunidad se decía que la comunidad era protegida por los ancestros, entonces que fue la razón por la cual no pudieron atacar. Ante la agudización de los conflictos, las instancias internacionales intervienen, buscando establecer una reglamentación dirigida a la protección de las etnias. Fue así que la OIT lanzó una convocatoria para los países de Sudamérica y para los países de Centroamérica. Ahí fue cuando se constituye el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas. Yo iba representando la Organización Negra de Honduras y a la vez representando al pueblo garífuna. ¿De dónde venía esa condición legal de una cierta equivalencia entre lo afro o lo negro y lo indígena? Sostengo que la respuesta tiene mucho que ver con el activismo garífuna de las 80s, cuando activistas garífunas abrazaron una política basada en un marco de derechos indígenas en alianza con pueblos indígenas, considerándose así efectivamente como indígenas. La Organización Fraternal Negra Hondureña, o OFRANE, tuvo un papel muy importante. OFRANE nació en las 70s en parte como una organización dedicada a combatir al racismo antinegro que existía en Honduras. En las 80s empezaron a dedicarse a la defensa de las tierras y recursos de comunidades garífunas y realizaron que fue necesario a insertarse dentro de una política indígena. And that movement got stronger more in the late 1980s and the early 1990s. The year 1992, the 500th anniversary of Columbus's arrival, was very much a watershed for the indigenous people's movement throughout the world, throughout the Americas, including Central America. So it was within that movement that we, Garifuna people, found our own space. En 1987, el gobierno del Frente Sandinista aprobó el Estatuto de Autonomía para las comunidades de la costa atlántica, estableciendo un régimen de ciudadanía multicultural para los habitantes costeños. El estatuto reconoce una serie de derechos culturales, sociales y políticos para la población de la costa, entre ellos el derecho a gozar y beneficiarse de los recursos naturales, a mantener sus formas de organización tradicional, a la propiedad colectiva de la tierra y a la educación bilingüe, entre otros. Se reconoció, se hizo un trabajo, porque aquí nadie sabía, se escuchó decir que aquí había garífuna.
Cuando uno lee, algunos antropólogos sabían, algunos investigadores que estuvieron por aquí, que era un pueblo diferente, pero eso no fue informado oficialmente. ¿Quién hizo que eso fuese oficial y publicado en los medios? Fue porque Andy Palacio le dijo al gobierno sandinista: ustedes tienen que tratar a esta gente diferente, porque él vino en la cruzada de alfabetización. En Guatemala, los garífuna experimentan nuevas formas discriminatorias, y es hasta finales de la década de los 80 que se abren para ellos espacios de reconocimiento. La limitante más grande que siempre vivíamos era: aquí no se viene a hablar bru bru bru, aquí se habla español. El linguat, por ejemplo, presenta un baile folclórico de los garífunas. ¿Y qué es lo que pasa? Y fue una cuestión muy indignante para nosotros como población, porque resulta que todo mundo se pintó con carbón. O sea, no es posible, no es posible, no es posible. Autoridades acá de Guatemala me digan: tú eres beliceño. Yo digo: mira, yo no soy beliceño, yo soy guatemalteca. Yo soy Q18 y yo le digo el número de mi cédula. Y el tipo se queda así como que llama. Él llama a su jefe inmediato a la ciudad capital y le dice: busque no sé qué, Q18. Te le dicen, claramente se escuchó el teléfono: no seas bruto. ¿Acaso no sabes que existe Izabal y que hay garífunas? Pues vos. Y fue a raíz de la firma de los acuerdos de paz que empezamos a ser reconocidos en Guatemala. Yo me recuerdo muy bien que las participaciones se dieron en las mesas de diálogo, cuando hubo una apertura, digamos, a las poblaciones indígenas, y ahí se empezó a aperturar la participación de la población. Para estas fechas, la migración hacia los Estados Unidos es muy notoria. Se han formado reagrupamientos, comunidades de migrantes garífunas, estructuradas organizativamente para mantener contacto entre ellos y con sus hermanos de Centroamérica. La comunidad garífuna tiene su peculiaridad de funcionar en grupo. Entonces yo llego a los Estados Unidos, ya hay grupos allá, que son los grupos que organizan los bailes, que son los grupos que organizan los paseos. So there is, at the level of the culture, the cultural identity, tremendous amount of exchange. And this exchange also takes place when we meet with each other in New York, or in Chicago, or in California. We are one people. En 1992, en Honduras, se funda la Organización para el Desarrollo Comunitario, ODECO. Nada es posible sin la voluntad de Dios y los ancestros, nuestros ancestros, nuestras ancestras, que a través de los años, a través de los mares, a través de las circunstancias, hacen posible que estemos aquí hoy. Estamos aquí como resultado de una lucha organizada, de distintas formas, y que lo que tenemos en nuestras manos son conquistas de la lucha organizada. El que exista un día, 12 de abril, como día de la etnia garífuna hondureña, es resultado de la lucha organizada. Llegar a Punta Gorda, Roatán, el 12 de abril de 1797, es el producto de cientos de años de resistencia. Unidos para el progreso, United for Progress. Ubara Lum Avancerón. En 1995, el proceso de organización garífuna afirma su condición de pueblo transfronterizo con la fundación de la Organización Negra Centroamericana, ONECA. Demandamos de la UNESCO la realización de un mapeo cultural tangible e intangible, así como los resultados de los diferentes talleres. What is important to the Garifuna people is that they also have their own state, which is a cultural state, and that they can cross the boundaries of the nation state quite easily, because at many times their first allegiance is towards themselves.
So that feeling of one people being able to cross borders has always been very much integral to our mobilization. En 1996, todas las organizaciones hondureñas se unen en la Coordinadora de Organizaciones Negras y realizan la acción más importante de visibilización garífuna en Centroamérica, la Marcha de los Tambores. Ante el surgimiento de la Coordinadora en su primera etapa, que fue allá por 1996, ¿verdad? Precisamente con la Marcha de los Tambores, que ha sido así el movimiento histórico que marca un resurgimiento del movimiento negro en la palestra pública, en la palestra nacional e internacionalmente, se debió pues a una necesidad histórica de integrar a todas las fuerzas sociales de la comunidad garífuna, de integrar a todas las organizaciones para hacerle frente a una gama de invasiones que se estaban dando a nuestro territorio. Claro, eran invasiones dadas por grandes políticos, por grandes empresarios y por grandes militares en aquel entonces. La organización garífuna pasa entonces a una etapa superior en su proceso de visibilización, recuperando, reactivando y revalorizando los fuertes símbolos de su historia y su cultura. ¡Viva el doctor Lacayo! ¡Viva! ¡Viva el doctor Lacayo! ¡Viva! ¡Viva el 12 de abril! ¡Viva! Esta riqueza intercultural es la que nos sostiene, es la que nos da alegría, o sea, la que nos da la gracia de Dios. Dios quiso que tuviéramos esa historia, que seamos así, garífunas, blancos, ladinos, mayas. Llega el siglo XXI y con él los primeros frutos de la persistencia y la lucha del pueblo garífuna por su reconocimiento. On the 18th of March 2001, the value of the garífuna culture, and in particular its language, music and dance, has been attested to by the UNESCO, who proclaimed it to be a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. En la víspera de la celebración del Día del Garífuna, es oportuno reconocer los importantes aportes sociales, académicos, culturales que el pueblo garífuna ha hecho a la diversidad de nuestros pueblos, tanto en Guatemala como en Centroamérica y en el Gran Caribe. Ustedes son hondureños, ¿verdad? Que quieren y aman este país. Todo lo que ustedes generan a este pueblo ha trascendido internacionalmente. Y nosotros somos conocidos por ustedes, por esa rica cultura que tienen, por esos bailes, ¿verdad? Por sus comidas. And on behalf of the government and all the people of Belize, to thank the Garinagu for their contribution and for the sacrifices they have made for the building up of Belize. We are blessed to be able to live in a country where there are many different cultures making up our national fabric, constituting the mosaic that is the way of life for our society. Of course, among these cultures, that of the Garinagu is perhaps the strongest, the most beautiful, and the most complete. ¡Viva el hermano de Guatemala! ¡Viva! ¡Viva el hermano de Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva el hermano de Belice! ¡Viva! ¡Viva los hondureños! ¡Viva!
grandes logros que sin duda darán fuerza e impulso a los Garínagu para enfrentar los nuevos retos que se presentan ya en el camino hacia la consolidación de su empoderamiento. La disposición de las comunidades garífunas son generalmente comunidades pobres, pero que están ubicadas en paisajes realmente hermosos del Caribe hondureño, y hoy en día estas comunidades están en peligro por el auge turístico que está adquiriendo Centroamérica. El turismo viene y nadie lo para. Eso es lo que se nos ha dicho a nosotros, ¿verdad? Y nosotros estamos preocupados. Hay persecuciones directas, ¿verdad?, hacia los líderes garífunas por defender los derechos territoriales de nuestras comunidades. Es una verdadera interculturalidad. Considero que todavía hay que romper paradigmas, hay muchas reglamentales, pese a que no se observa ese racismo, no se observa, pero sí es latente, así bajo agua. Que ya no se siga utilizando a la población garífuna como un objeto turístico. The first is to focus more attention on the youth. That is to give more meaning and importance to being Garífuna. Continuing to proudly empower our children in their Garífuna heritage. Oh.